centésimas de diferencia con el tiempo que nos separó tanto de Mariano como de Mauricio, dos autos que son livianos, ¿no? No sé cuánto influyen esos 20 kilos, pero algo es. Después de ellos terminamos nosotros con un auto con 20 kilos y eso marca que tenemos muy buen potencial. Y creo que estamos donde tenemos que estar para intentar ganar la carrera. La carrera se va a definir mañana, como bien decía Jonito, en cuanto al ritmo, ¿no? A ver cómo nos ubicamos después de cada una de las series. Lo cierto es que los tres que estamos acá estamos largando primero y mucho del resultado de mañana depende de nosotros mismos en qué tan rápido podamos ser en la serie para la ubicación de la final. Así que muy contento de tener una nueva chance de poder pelear por una carrera, obviamente por la serie. Voy con Mazacane en la serie, que anduvo rápido Gastón, así que bueno, intentar ganar, veremos en qué. Estaremos atentos a la primera serie que le toca abrir a Mauricio para ver justamente el estado de la pista, los tiempos. Hoy, por ejemplo, el circuito amaneció diferente ayer. El auto mío cambió la tendencia respecto del viernes y eso vamos a tratar de estar atentos para hacer alguna lectura de eso en función de qué tan rápida esté la primera serie. Y nada, intentar llegar y para nosotros sería importante acortar un poquito la diferencia en el campeonato con Aguirre, que hoy está liderando la Copa. Me parece que se llegó a este sistema, Carlos, porque hubo otras definiciones que por ahí no se llegan con la cantidad de candidatos que querían, ¿no? Entonces se amplió la escala de puntos. Me parece que está bien, todos sabemos que la última carrera es la más importante por los puntos que da y tenemos que ir a ganarla. O sea, ¿te parece que, es decir, en una sola carrera vos definís, a lo mejor en una sola carrera define las que estamos hablando de sí, cuatro carreras que quedan relativizadas en su importancia? Sí, vale más la última, o sea, sin duda que vale más la última. Por ahí es lo que decimos siempre, o cuando hicimos los 1000 kilómetros que se puso un puntaje doble. Todos entendíamos que no es lo mismo ganar una carrera de 150 kilómetros como la de mañana a ganar una de 1000. Entonces ahí se puso muchos más puntos. Mañana creo que es una carrera como la de normal del año y en la última sabemos que vale más. Me parece que está bueno. Estoy de acuerdo. Entran más candidatos, es para todos igual y todos sabemos que la última carrera vale más y premia andar bien esa fecha. Se trabajó mucho, no nos olvidemos que antes la etapa regular, por ejemplo, las victorias no daban puntos. Hoy si ganás dentro de la etapa regular tenés 8 puntos por victoria, está bueno. Tenés 15 a quien gana la etapa regular, entonces te están premiando ya lo que vos haces durante el año. Entonces eso lo veo bien, se fue mejorando el sistema. Y respecto al formato de carrera, me parece que está bueno. Dio buenos resultados, dio buenas definiciones atrapantes, y sobre todo están las reglas claras. O sea, lo que hablábamos recién con Carlos, sabemos que vamos a Neuquén y tiene un puntaje y medio. Y bueno, esa carrera vale más y será mérito nuestro también de cada piloto, de cada equipo, el que aproveche la carrera de Neuquén mejor que otro. ¿Le parece lógico que rompe el motor reciba una sanción de 7 décimas? Sí, o sea, bueno, sí, me parece lógico. También no es algo que está librado al azar esa penalidad que hubo. Pasó por muchas cosas, acá no nos olvidemos que también son todos vivos, entonces las avivadas en muchas oportunidades hubo que penalizarlas y de esta manera, lamentablemente, ¿no? Porque te pasa y te querés morir. Yo fui un segundo o dos para atrás, Rafaela, porque tuve que cambiar dos motores. Pero vos sabés justamente qué tan importante es tu confiabilidad. No hay suspicacias, porque nadie va a romper un motor a propósito porque va a seguir décimas para atrás. Entonces eso te elimina automáticamente de que vos pienses en usar dos motores, por ejemplo. Yo vengo, si no hay penalidad, digo, bueno, uso un motor, terminó el sábado, pum, pum, lo rompí, pongo otro, largo primero. Eso te encarece,